La crisis de los microchips, según los especialistas, es una crisis sin precedentes en múltiples sectores. Pero uno de los sectores más afectados o perjudicados ante la ausencia de estos componentes es la automoción. Aquí en España, por ejemplo, la demora de producción o fabricación de vehículos es más de 500.000 de coches. ¿Pero a qué se debe esta denominada crisis de microchips? Los fabricantes de automóviles se están viendo obligados a parar la producción o fabricación de vehículos ante la ausencia de semiconductores y definen a esta crisis sin precedentes como una incertidumbre total. Cualquier dispositivo de última generación requiere estos semiconductores para su activación. Desde un smartphone hasta una lavadora o un coche, llevan integrados en sus sistemas eléctricos estos elementos.